En la planta de captación hemos encontrado de que todavía no se levantan las observaciones, ¿no? Prácticamente no se ha tocado la planta de captación. Lo que sí también observamos, los regidores, bueno, y los del comité de recepción, que se han robado las tapas de metal de los desarenadores, ¿no? Entonces, como hemos comentado con el ingeniero Iñiquín, pues la obra todavía está en un proceso de recepción. Todavía no se ha entregado formalmente a la municipalidad, por lo tanto, pues eso la empresa tendría que hacerse cargo de esta pérdida de las tapas, de reponerlas, porque en la última inspección se acordó de que tenían que asegurar las tapas al concreto, pero no lo han hecho y ya lo robaron, ¿no? Que era que lo estábamos previendo. En la planta de captación no se ha levantado ninguna observación todavía. Ahora hemos ido a verificar y está tal conforme la última inspección. No se ha hecho nada prácticamente. En cuanto a la planta de tratamiento de agua potable, en un 50% de lo que es la planta nada más, ¿no? Se ha cubierto una tubería de PVC que estaba expuesto al sol. Se ha nivelado una parte nada más, pero falta todavía aún terminar de nivelar debajo de las tuberías de fierro. Y aparte se ha hecho lo que es la limpieza del desmonte, ¿no? Y falta todavía lo que es el pintado. Aquí en el Petar hay más observaciones, ¿no? Porque en realidad han habido más de 100 observaciones a nivel de la obra. Aquí en el Petar hay varias observaciones. Hemos visto que hay los trabajadores están resanando la base de los sedimentadores, ¿no? Que también observamos que se habían agrietado, están que le aplican un aditivo especial para resanar pues esas rajaduras, pero aún todavía faltan las tapas de las cajas de donde están las conexiones eléctricas, falta unos talud alrededor de los del lecho de secado. Entonces, sí, falta la acometida también para electrificar esta planta y poder probarlo, ¿no? Para ver cómo es la duda de muchos pobladores, que si pueda funcionar o no pueda funcionar, ¿no? Entonces, falta la prueba todavía en esta planta. El Petar se estará haciendo la prueba en los días subsiguientes, ya que están sosteniendo una reunión los gerentes de Hidrandina con el alcalde y el gerente de obras, que ha estado con nosotros y se tuvo que ir para reunirse pues con los de Hidrandina para que puedan dar las facilidades y se haga la prueba, ¿no? Pero aún todavía faltan algunas observaciones aquí en el Petar, aparte de lo que es la prueba. Y también tenemos en lo que son las redes de agua y desagua bastantes observaciones, las cuales pues ya se está acordando el tiempo, y esa era nuestra preocupación que le dijimos al ingeniero Iñiquín, de que el tiempo ya es corto. Se le ha dado 60 días de plazo para levantar todas esas observaciones, han pasado 45 días ya, y sobre todo hay conexiones domiciliarias que faltan todavía hacer, y eso demora un poco. Hay que levantar los buzones también que están acá en la avenida Arriaga. Entonces eso demora, y con la lentitud que lo están haciendo, realmente, bueno, no quiero ser pesimista, pero no creo que puedan levantarlo, ¿no? Sería bueno que se lo levanten todas, pero lamentablemente, si no es así, como estamos conversando con el ingeniero, ¿qué acciones va a tomar la municipalidad? Claro. Pues prácticamente tendrían que hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Y si eso pasa, pues se tendría que ir a un arbitraje, y bueno, es un tema complicado, pero que se tiene que analizar, pero esta obra se tiene que quedar funcionando bien para la población. Claro. De lo contrario, se tendrán que hacer todas las denuncias correspondientes. Y lo interesante es que la Contraloría tiene conocimiento de todas esas observaciones, de todas estas fallas que tiene esta obra, que se tiene que subsanar, que tiene que funcionar. De lo contrario, pues el Estado tiene que pasar a intervenir, ¿no? Como corresponde. Nosotros como regidores, siempre fiscalizando, y hasta hoy día estamos encontrando vuelta las observaciones, que hasta el día no se termina, pero en ese proceso lo tiene el ingeniero Iñiquín, que eso nos va a demostrar este mes que termina ya, porque ya termina la obra. El ingeniero es el responsable de la obra, y él tiene que demostrarnos todo lo que las observaciones tienen que estar terminado. Nosotros como regidores tenemos que ver que quede bien la obra, no quede mal, ¿no? Por eso nosotros estamos ahorita acá en el Petar fiscalizando, y se ve que todavía no termina, no se ha cumplido, no, correcto. Muy bien, entonces muchas gracias. Gracias.